this is her plans, and she decided to clean up again in the front. So después de la tormenta, esto ha crecido todo el tiempo. Y tenemos que mantenerlo limpio porque si no sigue creciendo, después tengo que coger la manguera y lavar todo eso, porque aquí después la tormenta número uno, Fiona, llenó esto de agua y la grama está creciendo, pero todos los días, pero me gusta porque está bien verdecita y aquí en Salinas esto es un desierto. Y se ve siempre todo brown. Pues vamos ahora a la parte de atrás para continuar. Ok, bye. Bueno, continuamos con el trabajo. Aquí vamos a estar yerbando allá, vamos a darle mantenimiento a esta parte de acá. A ver si podemos limpiarlo. Vamos a empezar a cortar todo esto. Por aquí, por aquí. Vamos a estar limpiando bien, limpiecito, ¿ok? Thank you.
no sé si pueden ver ese gusano ahí. Esta planta, can you explain it for me, mommy? I have no idea. I don't even know what this plant is called, but it has beautiful white flowers. Yeah. And then maybe once a year, these little worms, the beautiful little yellow and black with an orange head worm, they love to eat the leaves. And I didn't notice that. I just noticed it now. They're pretty big, right? They're like 5 inch. They start off small. That one is like 6 inches long. They start off really skinny and small, and look how big they get. They love that leaf, right? They love that plant. And then after they clean up the whole leaves, they die. Then I don't know where they go. They turn to butterflies. I don't know. Really? I didn't even know that. Mira quién está aquí, mira. Hi, baby. Say hello. Baby. Ella siempre viene como está afuera, no quiere salir. Ella no le gusta salir, señores. Ella se queda adentro. Estamos todavía, doña Ana está ahora recogiendo después. Tengo que traer la manguera para limpiar todo eso, pero estoy esperando que ella lo limpie, recoja primero antes de empezar con la agua. Ok. Fuera, nos gusta porque nos mantenemos en contacto con todos ustedes. Por eso hacemos este video. Para siempre bajar por lo menos diario un video, cada 2 días un video. Y estar con ustedes y compartir en la comunidad de YouTube con ustedes. Oh, that's why you say that. Oh, okay. You could put it back? You did break it. Oh my God, let me see. So I thought I finished, but I haven't finished. I'm cleaning this now, the wall. Because of Fiona, so graciously gave us so much water. It dirtied all this, so I'm trying to clean it. We put water, but the water didn't work. So I'm putting some water and soap and a little bit of Clorox to make it nice and white. Oh yeah, because we're going to paint this white and then paint this beige. Yeah. But maybe if I clean it with Clorox, it'll be. A few months ago, I was going to clean it, paint it, and then I started cleaning it with water, products, and soap. And I didn't have to paint it, it was nice and white. Mm-hmm. But I don't know about this time. Okay. So. So afternoon, we just passed the water and pick up the. Let me show yeah, what we've done did. A lot. Let me show you what we did. Okay, nice. Venimos de regreso. Esto fue lo que se hizo hasta ahora en este lado, porque se grabó bastante, pero terminamos con el frente. No hemos terminado, sino vamos a trabajar hasta hoy, hasta aquí nada más. Limpiamos un poco, ya yo le eché agua, Ana le pasó la escoba al piso. Nos falta bastante, pero aquí en Puerto Rico hace mucha calor y ya no tenemos la misma resistencia que de antes. So, tenemos que irlo paso a paso, poquito a poco, y para que se vea un poquito más decente frente de nuestro hogar. Y quiero compartirlo con todos nuestros amigos de YouTube. Me gusta compartir con diferentes personas de diferentes países. Ellos dicen que todavía estamos trabajando con el desastre de María. Todavía no hemos terminado con María y ya empezó otro más. Como esto es una isla caribeña, ¿verdad? Una isla pequeña, es un puntito ahí en el mar Caribe y el mar Atlántico. Cuando se forman esos fenómenos, nos hitean, pero nos dan bien duro, ¿verdad? Sí. Mm. What do you think? Well, it's okay. It looks good. Yeah. You don't have to be perfect, because if we're going to paint it... Yeah, I know. I bother you. Ya es limpiecita, mi señora le gusta las cosas bien limpias. Todavía nos queda tiempo y tengo que soportar los bushes porque también se crecieron bastante porque es mucha agua. No pueden apreciarla. ¿Ves? Cuando reciben esas cantidades de agua, las matas crecen bien chévere, mire. Pero tenemos que limpiarlo con calma. Tengo que hacer una cosa a la vez porque no tengo mucha resistencia. Y como les dije, tenemos que agarrar mañana, vamos para este lado.
mañana continuamos en ese lado para poderlo ponerlo un poquito más bonito y cortar los buches. Los vamos a tratar de recortar antes de empezar a recortar atrás en la parte de trasera de nuestro patio, ¿verdad, ma? Ok, so esto es una conclusión. Esto fue lo que se hizo hoy. Limpiamos el frente. Ana limpió esta parte de aquí, su jardín. Le pasó el trimmer, le pasó la máquina, igualmente que en el driveway, que este es el driveway para ir detrás de la casa. Hizo muy buen trabajo. Doña Ana lleva bastantes años ya en Puerto Rico y de vivir en la ciudad de Nueva York y el trasplante que se hizo, el cambio de país, y empezó a trabajar acá, pues aprendí un poco de todo. Le gusta ahora la vida campesina, aunque vivimos una... no es campo, pero bueno, aquí tenemos las máquinas. Estas son las máquinas que usamos. Le voy a dar un poquito de agua, especialmente aquella, y sacarle la tierra a esta para después. Y fuimos así, corté un poco por ahí detrás, limpié esta parte. Si se dan de cuenta, ya limpiamos esta parte. El señor de atrás, del otro lado, pues nos cortó la mata. Se ve muy bien. ¿Ve? Limpiamos el patio, ahora se ve limpiecito. Corté yo bastante. Hicieron buen trabajo los muchachos. Entonces acá yo corté un poco. Todavía no he terminado. Corté un poco allá atrás. Pero se coge mucho. En la finca atrás. Tenemos que seguir cortando. Y pues, me metí por aquí detrás. Porque también mañana, si tengo tiempo, voy a empezar a hacer camino para empezar a trabajar en este lado. Ve, hice un camino con las máquinas para entonces cortar los palos, eso, seguir cortando, moviendo las cosas, poner eso bien al día y bien limpiecito. Este contrallado palo que ya lo he cortado como más de 20 veces, siempre me sigue creciendo. Tengo que cortarlo mañana otra vez. Seguir limpiando aquí. Todo esto, limpiar, y a ver si puedo continuar con mi construcción, que todavía no he terminado de construcción. Mire, usted puede apreciar, tengo la arena, todavía no he podido empezar, no me he sentido muy bien. Tengo que cortar el árbol ese, porque está fuera de control, y toda esa hierba tengo que seguir limpiando. Esto es un proyecto que se va a coger días o semanas para hacerlo bien elegante. All right, guys. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. So this will be the ending of this video for today. And please give us a thumbs up, share, subscribe. And thank you for watching the video. We'll see you in the next project. Bye bye.